Una con tres minutos, bienvenidos a Revista Jalisco este jueves. ¿Cómo está, Trini? Buen día. Muy bien, Mayra Carrillo. Muy buenos días a todos. Me invitamos a que se quede con nosotros porque hablaremos de la iniciativa para reformar la ley de movilidad. La diputada Rocío Corona Nacamura estará con nosotros. En Tuxpan platicamos con María de Jesús Patricio Martínez, quien es impulsada por los pueblos indígenas para ser candidata a la presidencia en el 2018. En materia de salud hablaremos del pie diabético en las personas de la tercera edad. El periodista Mario Ávila ya está aquí con nosotros en el estudio para analizar la noticia. Y con él comenzamos recordando el teléfono 3030 5307 para que se comunique con nosotros. Comenzamos. Así ah, es, sí, y comenzamos esta mañana platicando con Mario Ávila, periodista. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Un placer, Trini, nuevamente Mayra. Buenos por días. Por supuesto, bienvenido. gracias por la invitación. Pues tenemos una reforma electoral ya, donde pues los, las beneficiadas eh, en mucho somos las mujeres, ¿no? Sí, fíjate, Trina, Mayra, Trini, Mayra, este se pensaría que el renglón más importante de la reforma electoral pudo haber sido el disminuir el dinero a los partidos políticos. Al menos eso fue de lo que se habló en Jalisco y de lo que se habló a nivel nacional e internacional, porque fue una noticia que trascendió las fronteras de nuestro Estado. Y, y se habló de eso porque, bueno, caía, podría caer hasta en 70% el presupuesto. Para partidos políticos se les otorgará en función de los votos que obtengan, que obtengan en la elección inmediata anterior. Esto aplicará a partir del 2019, no, no hoy ni en el año entrante, sino hasta el 2019. Pero hay una parte de esa reforma electoral, de esa reforma política, que para mí fue la más importante, la más trascendente, que es la que va a mover mucho los hilos de la política, cómo se maneja la política y el servicio público hasta hoy. ¿Cómo? con la participación del 50% de las mujeres. Una paridad horizontal, absoluta, tajante, con la que ya no se burlan de las mujeres, porque anteriormente a las mujeres eh, los partidos políticos tenían por obligación hace algunos años, poco más de 10 años, de otorgarles un tercio de las candidaturas. Otro tercio a los jóvenes y el resto para eh, el, el grueso de la población. Eh, después fueron ascendiendo al rato. Llegó el momento en el que sí les otorgaban el 50% de posiciones a cargos de elección popular a las mujeres, pero todos los partidos lo que hacían era ponerlas en posiciones de suplentes, no de titulares. A una diputación iba un diputado, iba una suplente; a una regiduría iba un candidato a regidor y, un, y una suplente. Es decir, se burlaban de la mujer y de los reglamentos que exigían desde hace muchos años la paridad de género. La paridad se dio, incluso tan se burlaban que, mira, hace, hace seis años que no existía el, la reglamentación del 50% para las mujeres, las mujeres llegaron a, ser, a tener ocho posiciones en los municipios, ocho presidencias municipales estaban en poder de las mujeres. Y, en, y hace tres años que ya existía la obligación de darles el 50%, nada más hay cinco. Porque oh, no impactaba en regidurías ni presidencias municipales porque la obligatoriedad. Porque las, mañosamente los partidos políticos uh -huh. presentaban en sus listas de candidaturas la planilla encabezada por un varón seguida de una mujer, un varón, una mujer, un varón alternadamente. Eh, por lo tanto, el candidato alcalde era, era hombre y los que llegaban finalmente eh, eran hombres los que podían llegar y en muy Pocas excepciones eran las mujeres las que, las que encabezaban las planillas. Esa es la paridad horizontal el día de hoy. A las mujeres, el 50%. Es decir, eh, 50 en, en el, la mitad de los municipios eh, podrá ir un varón encabezando la planilla de regidores o las fórmulas a diputados por los principios de mayoría relativa e incluso las listas de plurinominales, pero eh, en el otro 50% obligadamente tendrá que encabezar. Estas listas, la mujer. Y aquí lo importante es que lleguen las mejores mujeres, las que estén capacitadas, las que tengan una visión de políticas públicas para eh, un municipio. Es... Pero, ¿qué pasa con la prima, la hermana, la esposa, eh, lo, lo que se tiene ahí dentro de la política para acomodar las fichas en la familia? Sí, tienes razón, Mayra, ese ha sido un vicio permanente, no nada más de uno, sino de todos los partidos políticos eh, que aprovechaban esas posiciones, esos espacios. Para este, esposas, primas, hermanas, amigas, amantes, incluso meterlos al presupuesto y se evitaban darles el chivo, ¿no? Este, hoy no va a poder ser así, o, o, o al menos no a ese nivel. Son tres pasos. Uno es la obligatoriedad que exige la ley, que el 50% de las posiciones sean para mujeres. El segundo paso es que la, los partidos políticos cumplan con esos requisitos que eso es responsabilidad del Instituto Electoral de vigilar que se aplique fielmente esa regla. Y la tercera, que es la más importante, es de los ciudadanos. Los ciudadanos tendrán que estar al pendiente de que eso se cumpla, es decir, que voten por las mujeres. Las mujeres tienen características muy distintas en la política y en el servicio público que nos van a beneficiar terriblemente. Simplemente, no nada más en la aplicación de políticas públicas de las que nosotros conocemos, por ejemplo, en los gabinetes, pues si acaso les das la dirección de, del Instituto de la Mujer, uh -huh. porque ha habido este, casos en el país en donde esas posiciones incluso son para varones. O sea, no nada más es eso. Pues te no? acuerdas cuando la dirección del DIF, una cosa es la presidenta y, claro. de, y después estaba en la parte operativa. Quién dirigía. Con Emilio González. Cuántas veces no barrón. fueron hombres los sí, que estaban armando? siempre hubo, hubo un varón. Pero bueno, te, te comentaba que las mujeres son muy, eh, no, no nada más son muy sensibles para manejar temas de eh, niños, o a sea, políticas públicas con, para favorecer niños abandonados, mujeres este, solas o jefas de familia, este, gente de la tercera edad. Las mujeres son tan inteligentes y tienen tanta capacidad para manejar incluso temas de finanzas. Yo no sé cómo no tenemos una secretaria de finanzas en Jalisco, nunca la hemos tenido, pero en el gabinete debería haber la mitad de las mujeres. No nada más en cultura, que es la única posición. Y medio ambiente. Y medio ambiente, y, y, y medio ambiente por Pero tenemos supuesto. una contralora también, ¿no? Sí, pero entrada de, de relevo. El gabinete sí. empezó con, eh, cuando son 14 secretarios de Estado, son 25 direcciones, son 50 o 60 OPDs. O sea, por supuesto que el gabinete es muy amplio y, y son escasas las posiciones para las mujeres. las mujeres. La mujer sabe qué hacer con las finanzas. La mujer sabe no gastar en cosas superfluas. La mujer sabe darle a cada quien en la mesa, repartir el pastel y dar equitativamente en la familia lo que le corresponde a cada uno de los integrantes. Eso es lo que necesitamos en la política. Pero también avanzar como sociedad en eh, cómo juzgamos a la mujer cuando llega a, al poder. Y lo vemos en el caso de Tlaquepa, que muchos de los comentarios que se hacen es que no rinde eh, en su presidencia porque es mujer. Se le ha atacado mucho por el género. Ahí es, es, es una mentalidad con la que tenemos que, que vencer, trabajar, y, y, y una mentalidad que incluso en las elecciones recientes, en, en campaña, escuchamos a un candidato, el del PRI de Coahuila, vociferar en contra de las mujeres en campaña, 15 días antes del proceso electoral, y ganó. O sea, es increíble que las mujeres, siendo mayoría en el padrón electoral, no hayan cobrado esa deuda que, 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 que ese personaje las lastimó. No es posible que el Julián Álvarez sea el, el, el fenómeno de la taquilla cuando les dijo que nada más servían con el trapeador en la mano. O sea, es cuestión de veras mucho de cultura. Creo que eso va a cambiar. Por eso fue necesario hacerlo con la ley en la mano, uh -huh. hacerlo con un golpe en el escritorio, hacerlo desde el Congreso del Estado y por obligación. Porque de otra manera los partidos jamás hubieran cedido por ellos mismos esa cantidad de posiciones. Eh, hoy eh, la, los que están en contra de la asignación de cuotas ese era su pretexto. Decían: ¿Por qué no el 50? ¿Por qué no les damos el 70? ¿Porque? Pero que se lo ganen. Eso, ese es el... Argumento. El Partido Verde de Jalisco era uno de ellos, ¿no? Ese es, ese, sí, claro, que, que incluso muy pocas mujeres tiene y las que ha presentado al menos al Congreso del Estado, a los cabildos de los municipios, yo recuerdo desde Liliana Morones, que en realidad... Muy pocas aportaciones han, hacen en materia de medio ambiente, que se supone es eh, su, su, eh, su, especialidad. su especialidad. Exacto, o sea, los volteas a ver y no defienden ni el agua, ni el medio ambiente, ni el ruido, ni nada. no este, Con la campañita en contra de los animales, fueron. Eh, y, y acabar con los circos, esa fue su, su, su máxima eh, hazaña, ¿no? La verdad es que da, es un partido que a mí. Personalmente da mucha pena que exista, que se mantenga eh, vigente con subsidios oficiales. Eh, el, el caso, eh, te digo, el caso de las mujeres creo que hay muchísimas, hay muy valiosas. Tienen que ir los partidos a un escauteo, a una visoría, como en el fútbol, a salir fuera de sus muros para poder cumplir con esta cuota. El, el, la animadversión de los, eh, este, de, de los que se oponían a esta reforma era... Que, que, ¿Por qué la cuota? ¿Por qué la cuota? Porque es necesaria, porque de otra manera nunca lo hubieran hecho. Entonces, ahora sí, forzándolos, aplicando estrictamente todo el rigor de la ley y, y manifestado en una reforma constitucional, tendrán que cumplirlo. Partido que no lo haga, entonces será el mismo IEPC quien les haga sus listas electorales. ¿Es así como va a funcionar? Sí, por supuesto, se las presenta y el, IPC, el IEPC puede rechazarles el listado y regresárselas para que hasta que no validar los registros, hasta que cumplan con el 50% de las candidaturas en eh, paridad horizontal. Podría no el partido quedarse sin participación en las elecciones o entonces el IEPC entra y modifica las listas. ¿Cuáles son las las dos opciones que podrían tener? Es cuestión de criterios del instituto, ah, okay. pero la, el primer criterio es regresarles las listas uh -huh. para que el partido las rehaga y la segunda es negarles el registro. Uh -huh. Si no, si no cumplieran esas son, esas son las, las dos estrategias que tiene la autoridad electoral para hacer cumplir esta parte de la reforma, que para mí es la más importante, la más trascendente, va a impactar. Jalisco levanta la mano, Jalisco es el primer estado que lo logra, y por supuesto las mujeres que tienen mucho que ver con la Fundación de Guadalajara, fue una mujer la que dijo aquí, este, Guadalajara, el, fueron las mujeres las que construyeron las obras sociales más importantes, como claro, el puente de las no. damas en educación son inmensamente eh, mayoría en, en todas las universidades hace ¿no? falta nada más tener conciencia de que y lo repito no una y otra vez la participación política no tiene nada más nada más que ver con puestos eh, o cargos de elección popular la participación política tiene que ver, por ejemplo, en ir a la urna y cobrar la factura claro. a, quien será, a quien es o será el gobernador de Coahuila, ¿no? Por ejemplo. Eso es la participación política también. Y hay que estar muy pendientes. Mario Ávila, muchísimas gracias. donde te leemos? Conciencia Pública, Semanario de Conciencia Pública, www.concienciapublica.com.mx Muchísimas muy gracias. 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 gracias, gracias vamos a ir a la pausa. Regresando, vamos a platicar sobre una iniciativa para modificar la ley de movilidad. Lo platicaremos con la diputada Rocío Corona Nakamura. Comuníquese 30, 30, 53 Política y más en Revista Jalisco. Regresamos. Bueno, pues ya, lo prometido es deuda y vamos a platicar sobre esta iniciativa para modificar la ley de movilidad. Para todos aquellos que van texteando, que van hablando por teléfono mientras conducen, ya va a haber nuevas multas. Así que está con nosotros la diputada Rocío Corona Nakamura. Bienvenida. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿eh? Buenos días. Gracias. Esto nos habla de que es un problema lo que se está viviendo en las calles, de que los accidentes se están incrementando por el descuido de los automovilistas. ¿Hay que llegar a sanciones más severas, diputada? Miren, efectivamente se ha convertido en un mal hábito. Eh, una mala costumbre, un vicio el eh, tener el celular cuando se está manejando. Las cifras son muy claras. La Secretaría de movilidad del Gobierno del Estado ha señalado que siete de cada diez accidentes viales son provocados por textear o por manejar con el celular y esto ocasiona riesgos tragedias lamentables y que pues es momento de hacer una reflexión eh, qué es lo que vamos a hacer? A usar el celular es un, una posible llamada a la tragedia, por lo que nosotros presentamos el martes eh, pasado el, al Pleno esta iniciativa con el propósito de proponer medidas más drásticas, más severas, para inhibir el uso del celular. ¿Ahorita cuáles son las sanciones que se aplican? En este momento es de 1 a 5 del valor de la unidad de medida de actualización. Partiendo que la unidad de medida de la actualización en este momento está alrededor de 75 pesos, es decir, de 75 pesos a 377 es la multa que se tiene, más el descuento si se hace el pago oportuno en los primeros días, todavía se reduce aún más este 75 pesos. ¿Y la propuesta sería? Bueno, nosotros estamos proponiendo que sea algo similar a lo que está establecido en el Distrito Federal. En esta iniciativa se propone una multa genérica de 30-35 unidades de medidas de actualización, es decir, de 2.264 a 2.642 para automovilistas particulares. Pero, por otro lado, tenemos que revisar y analizar una multa específica para los vehículos cuando el chofer conduzca un vehículo con más de 12 plazas de pasajeros o con capacidad de carga mayor a 4 toneladas, aquí se incrementaría una multa que sería de 35 a 40 del valor de la unidad de medida de actualización, que oscila de 2.642 pesos a 3.019 pesos. Recordemos que cuántas veces nos ha tocado subirnos a un camión de transporte público colectivo y el chofer lamentablemente pues va va manejando, pero también está este, con plática y plática en el celular, maneja, sube pasaje, cobra, da el cambio, baja pas el pasaje y pues no suelta el celular de la mano y pues es riesgoso. Con estas medidas se sancionará no solo pues, al transporte público de pasajeros, sino también el escolar y el empresarial. Es además dentro de esto lo que estamos nosotros proponiendo, pues que sea mayor cuando se maneje un camión de carga. Que requiere de mayor destreza y concentración por su volumen, peso y dimensiones, lo que lo hacen más peligroso en caso de una colisión, de un choque. Eh, por eso, si se les sorprende manipulando su celular, se les sancionará con mayor severidad que a un conductor de un auto particular. Una cosa es que te detecten utilizando el celular, ahí está la multa, pero ya cuando provocas un accidente, cuando hay sangre, cuando hay una persona lesionada, ¿ahí la sanción sería? Estamos proponiendo que además de la sanción administrativa que acabo de mencionar, eh, tendrá un adicionalmente, se considerará como un delito, como culpa grave, que es prisión de, de 3 a 10 años e inhabilitación eh, para que pueda volver a conducir por el mismo tiempo que dure la pena privativa de libertad. ¿Esto eh, en, en la actualidad cómo es? Cuando hay un accidente donde cobran, por ejemplo, la vida de alguna persona por ir usando este, el celular. Ahorita cómo es. No, no se contempla. Recordemos que a nivel federal se presentó una propuesta que fue aprobada por la Cámara de, de Diputados Federales y fue remitida al Senado para su revisión correspondiente, pero en Jalisco no lo contempla, no se tiene este, previsto. Esto sería este, totalmente nuevo. ¿Este eh, tiempo en la prisión podría disminuir en caso de, obviamente, un buen comportamiento, un pago de la, una fianza, etcétera? ¿Hasta dónde podría reducirse la pena o si es, la, es posible? Si sí, es posible que se pueda llevar a cabo esto. Yo sí les quiero comentar que de las zonas me metropolitanas de la Ciudad de México, de Monterrey y la nuestra, Guadalajara es de las más laxas, de las más permisivas. Recordemos que hay estados como, por ejemplo, el estado vecino de Nayarit que la sanción por este tipo va de 50 a 100 unidades de medida de actualización es una sanción mucho más fuerte y si revisamos la modificación que se hizo y que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2017 de este año en la zona metropolitana de Monterrey con sus 11 municipios la sanción actualmente es de 20 a 30 unidades de medidas de actualización. Considero que necesitamos nosotros tomar conciencia de lo que ello representa. Quiero compartir con el auditorio que dentro de los transitorios estamos proponiendo nosotros un periodo de gracia. Es decir, que una vez de que entre en vigor esta reforma, no inmediatamente se apliquen las sanciones administrativas o las que se va a establecer en el Código Penal, sino que la autoridad, concretamente la Secretaría de Movilidad, realice una campaña de concientización uh, para lo que significa las consecuencias jurídicas y sociales por ir texteando, por ir manejando con el celular y que los estamos invitando pues a que eh, reflexionen sobre este tema. Es, la idea no es infraccionar, la idea es cambiar de hábitos, educarnos. Eh, hacer conciencia, fomentarla, una nueva cultura de vialidad que lamentablemente se ha perdido. Cuántas veces nos hemos dado cuenta que es frecuente los golpes de alcance, Trini, que son muy seguido y que es por consecuencia de traer el celular en la mano y que provoca congestionamientos, contaminación, estrés y malestar de la ciudadanía porque un irresponsable pues va atendiendo su celular, si la llamada es una emergencia, con esta reforma tendrán que orillarse, estacionarse, apagar el, el, el sí. vehículo y entonces ya poder atender este el celular. Y esta campaña que menciona no solamente de, de días o semanas pudiera ser permanente cuando se pide una licencia para conducir. Efectivamente, eh, se tiene que hacer una campaña permanente, constante, de los riesgos que conlleva, el significado que tiene. Cuando hay gente, porque uno lo ha visto, eh, que cuando llega al alto, pues aprovecha para contestar sus, uh -huh. sus mensajes. Aquí es importante señalar que manejar requiere de mucha concentración y no de distracción. ¿Cuáles son las distracciones que se presentan? La distracción es este manual: soltamos el volante porque mínimo un, una mano pues la traemos ya ocupada visual porque ya no estamos viendo frente lo que está pasando eh, auditiva porque estamos al pendiente de, de, del timbre de, de la llamada o, o, o del o del que... videito también sí. Sí. No te... o utilizamos o para contestar las la redes sociales me ha tocado que consultan las redes sociales el Facebook el Twitter cuando cuando van también este en, en el carro sí. aquí me Ahora era auditiva una atención, una las manos libres eso sí se podrá okay. este, permitir, aunque yo les quiero decir que hay estados que no lo permiten. ¿eh? Que hay estados que no lo permiten. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que Jalisco es el estado más laxo en ese sentido. Hizo una eh, este, acotación. Si yo voy a usar mi celular, me orillo, me, me estaciono, paro completamente mi auto, pero aparte lo tengo que apagar. O sea, tendría, si yo estoy con el motor encendido y estoy hablando por teléfono, mensajeando algo, ¿pudiera ser motivo de infracción? En, en el caso de que ya no esté en la vía pública eh, utilizando el celular, que ya no esté, ya no es motivo, de, no es motivo. motivo de infracción. Hay sí. que este, hay que aclararlo. Muy bien. Eh, la Secretaría de Movilidad como tal se ha relajado en este tema cuando iniciaron con estos montos que nos mencionaba. Si, hasta veíamos notas, ¿no? De cuántos autos, cómo los paraban, uh -huh. sancionaban. ¿Se ha relajado? En el 2016... La información que tenemos que nos ha proporcionado la Secretaría de Movilidad se levantaron 15.469 multas. Es decir, se sigue repitiendo la conducta, eh, pareciera que no nos ha afectado mucho el bolsillo, eh, sigue genera malestar entre la ciudadanía, posiblemente el tenerlas que incrementar. Eh, es necesario, es una medida impopular, pero tenemos que tener también nosotros, en, de hacer una reflexión de lo que pudiese generar por una conducta indebida de parte nuestra, no es menor el tema. Siete de cada diez accidentes viales son producidos por textear o por traer el celular este, contestándolo. Diputada, y perdón que la interrumpa. En caso de menores de edad, ¿quién es el responsable inmediato de un accidente provocado por ser, por ir manejando? En, en este caso, en lo que se refiere a Una concretamente al, al, a la cuestión de lo que establece el Código Penal. No correspondería por ser menor de edad, recordemos que es de 16 a 18 años de edad y sería a través de eh, la, la aplicabilidad de, just, de la justicia para adolescentes. Eh, el tenerlo que hacer la aplicación correspondiente. Y ojo, porque hay muchos chiquitos, muchos muchachos muy jóvenes que no tienen licencia, no tienen permiso, no llegan a la edad y también están manejando. Entonces aquí se empieza a complicar cuando, aparte, le sumamos ¿no? lo del seguro de daños a terceros, uh -huh. que también hay muchos, muchos jaliscienses o muchas jaliscienses que no tienen este seguro. Entonces váyale sumando, váyale sumando grúa, váyale sumando todo y de verdad que va a ser un gasto que no va a querer tenerlo. Así que la recomendación es, mientras maneje, no tome, no use el celular, no se distraiga. Efectivamente. Muchísimas gracias, diputada. A sus horas, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Comuníquese 30-30-5307. Regresamos con más en un momento. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Está con nosotros el maestro Guillermo Alcaraz Cross, él es el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que nos da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenido. Trini, al contrario, me da mucho gusto acompañarte. A ver, ayer, la, vamos por temas porque son sí. muchos. Ayer la primera fue eh, Si Guadalajara me lo pide, yo puedo ayudarle a sus procesos de... Eh, ratificación de mandato. Así es. ¿Le va, ¿Cree que le van a tocar la puerta, le van a pedir que ayude? Yo tengo la puerta abierta, no es necesario ni siquiera que pasen por el proceso de tocado. Okay. ¿no? Si ellos formulan una solicitud, nosotros la atendemos con gusto. Tiene que ser con tiempo, uh -huh. porque es un proceso que requerirá de alguna preparación. Pero si lo solicitan, con gusto lo hacemos, porque además la ley lo permite. Nosotros delegamos de alguna manera, por disposición de la propia ley, las atribuciones que tienen que ver con, por ejemplo, estos mecanismos. Eh, siempre que los municipios tengan una instancia que pueda hacerle frente a un proceso de este tipo. En el caso de los municipios que lo han anunciado, se puede hacer. Y bueno, ellos decidirán. Si gustan que los acompañemos, con gusto lo haremos. ¿Podría ser un proceso mucho más eh, parejo? Yo creo que... Eh, yo no dudaría de la autonomía con la que tengan que manejarse eh, las instancias municipales para la, el desarrollo de estos procesos. Sin embargo, eh, nosotros estamos a la disposición. Si sí hay quien considere que debemos de participar... Y, y comparte esta decisión en el municipio, nosotros a través de un convenio estaremos dispuestos a hacerlo. Pero yo no dudaría de la autonomía con la que pueda de alguna manera desarrollarse un proceso desde el propio municipio. Hablando de consultas, ya está muy establecido cómo va a ser todo para la ciclovía de Marcelino García Barragán. Estamos muy cerca ya, estamos eh, casi a 15, 3 semanas de que uh -huh. se organice. Tenemos un evento que va a ser televisado en el que los grupos que apoyan las posturas del sí y del no por la vía estarán presentando sus, sus debates. Es un foro previo. Es un foro previo. Uh -huh. Será el 30 de junio, si me permites eh, anunciarlo. La invitación es para que la ciudadanía lo vea y eh, que participen, que participen, pero enterados de lo que cada uno de los grupos considera que debe de ser en términos de lo que será la consulta. Y por cierto de consultas ciudad, eh, con ciudadanas o peticiones sí. o participación ciudadana, hecha para atrás el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación estas 600 firmas para la ley 3 de 3. No me voy a meter a la ley 3 de 3. Me voy a esta participación que empodera al ciudadano, de repente, el sector político es todavía más fuerte que la propia organización ciudadana. Bueno, eh, recordemos que la democracia en este país es indirecta. La ejercemos a través de representantes y los representantes han decidido actuar de determinada manera. ¿A qué me corresponde a mí? Bueno, pues atender lo que disponga de el DEYES, en este caso como funcionario, no como autoridad electoral. Uh -huh. Si en algún momento se define la necesidad de que nosotros aportemos. Eh, datos en términos de lo que es el 3 de 3 en 3, bueno, nosotros tendremos que atenderlo indiscutiblemente. Sin embargo, yo insistiría, la representación democrática en este, en este Estado es indirecta y los representantes de los mexicanos se encuentran contenidos en las cámaras. Ok, no tenemos que confundirnos, hay que seguir participando. Definitivamente, definitivamente, sobre todo en Jalisco, ¿no? Que, eh, Hemos recibido estos 13 canales para poder manifestar la opinión ciudadana. Yo creo que es valioso y hay que hacer uso de ellos. ¿Usted presentó tres de 3? No, no, no lo he presentado, no. ¿Y no le obliga? No estamos obligados, la Constitución okay. lo prevé, sin embargo no está regulado. Uh -huh. Todavía no hay mecanismos para hacerlo. Entonces, uh -huh. inmediatamente que esto esté establecido en una ley secundaria, yo con, con la obligación que tengo a partir de mi función pública lo estaré haciendo. Muy bien, ahora cuando hablamos de participación para todos. ¿no? Sí y se acaba de aprobar una reforma político electoral para el estado de Jalisco donde hace un momento platicábamos con el periodista Mario Ávila y decía sí. que quien salió ganando más allá de la eh, sociedad en general que está contenta porque a partir de eh, los siguientes no los próximos inmediatos sino un proceso más electoral se va a reducir este, las prerrogativas para partidos políticos sí. más que eso la participación de la mujer eh, yo creo que son cosas que eh, ya estaban ahí, son reclamos que al final tomaron forma dentro del legislativo y hoy se plasman en una ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Atenderla. Nosotros, como bien dices, tendremos que hacer un cálculo diferente ya para la distribución de los recursos a los partidos, pero a partir de julio del 2018. Esto significa que el impacto será hasta el 19. Y en el caso de las mujeres, bueno, tenemos una, un reto importante. Tenemos que hacer conciliación. Entre la reelección y la participación paritaria de las mujeres hoy en los cargos de presidencias municipales. Entonces ese es el reto para el Instituto Electoral. A ver, el, el tema, ¿no? Es que no, ¿dónde están las mujeres, no? Así como si tuviéramos que reconstruirlas nuevamente. A ver, yo creo que los hombres hemos participado tradicionalmente en la política y por supuesto esto forma cuadros, ¿no? Uh -huh. Esto nos ha ido formando para la participación precisamente en este ámbito. Las mujeres comienzan a participar, ¿no? Estos espacios me parece que le darán solidez a esta participación y en algún momento tendremos cuatro cuadros muy importantes participando también. Sí, y de hecho, los partidos políticos estarán obligados a hacer esta formación política, hablo específicamente, porque no, va, no estamos hablando de las capacidades naturales de un ser humano sin eh, hacer diferencias entre si eres hombre o, o eres mujer. Me refiero a la participación, al conocimiento mismo de la política. Uh -huh. eh, ¿Los partidos tienen la obligación de formar estos cuadros? Tienen eh, no solo la obligación, sino que reciben un recurso para formar estos cuadros. Recordemos que el 3% de las prerrogativas que, que, que reciben son precisamente para la formación de los liderazgos femeniles. Entonces, la idea es que estas formaciones se vean ya eh, en actuación a través de los encargos que pudieran obtener ahora con estos espacios que se permiten de manera paritaria para hombres y mujeres. No, yo, yo tengo la esperanza de que así sea y que, bueno, que se vea enriquecida la participación en Jalisco. Que ustedes lo han hecho, el IPC lo ha hecho. Nos hemos comprometido con el tema, claro que sí, y lo hemos hecho a través de, del observatorio inclusive, siendo parte del observatorio. Vamos dejando el encargo de la presidencia en este observatorio, hoy le corresponderá a la doctora Erika Loyo, seguramente lo hará de una excelente manera. Nosotros nos dedicamos a sentar las bases para que el observatorio pudiera eh, presentar algunos resultados. Me parece que lo que sigue, ya en el periodo de la presidencia de la doctora, será pues eh, presentar estos resultados. Nosotros nos mantenemos ahí, pero ahora desde la Secretaría. Y juntos vamos a hacer que este observatorio siga produciendo espacios para las mujeres. Sí, el asunto es que al momento de trabajar en el mismo observatorio. Para ponernos de acuerdo entre los participantes y las participantes, ni siquiera hay un entendimiento de lenguaje de género. Es, es, es complicado cambiar la cultura. Eh, si además a eso le abonamos que dentro de los partidos políticos hay un interés político, un interés de gobernanza, ¿cómo hacer que esto pueda eh, rendir buenos frutos? Pues como lo estamos haciendo, ¿no? Es una transformación cultural, como bien lo dices, ¿no? Eh, tenemos que abrir los espacios, tenemos que ocupar los espacios eh, con las mujeres, y bueno, la transformación se va a dar de manera natural. Es un proceso, y este proceso comenzó. ¿no? Hay que darle su tiempo, todo proceso requiere de un tiempo, pero en algún momento este proceso rendirá el, el fruto que estamos esperando. Bueno, entonces vamos a pensar en las próximas elecciones, porque esto sí. ya actúa en las próximas elecciones. En el elecciones. caso de la eh, paridad horizontal, sí. Uh -huh. okay. ya. ¿Cuándo se presentan planillas? Eh, tenemos los registros entre marzo y abril, dependiendo de las candidaturas. ¿Del próximo sí, año? Sí, primero tendrán los partidos que agotar sus procesos internos. Luego, quienes aspiren a ser candidatos independientes también tendrán que pasar por un proceso de eh, obtener el respaldo ciudadano. Y una vez que se agoten estos procesos, nosotros estaremos en aptitud de recibir los registros que presenten, por un lado, los partidos y, por otro lado, quienes decidieron hacerlo por la vía independiente cuando son elecciones como la de este 2018, quién eh, dibuja estas planillas? ¿El, los el comités estatales de cada uno de los partidos? sí, bueno, se hace a través de una convocatoria dentro de esta eh, autodeterminación de que gozan los partidos. ellos fijan las reglas para eh, integrar sus candidaturas. luego de un proceso, ellos eligen a quienes han de registrar y que han de competir en una elección constitucional. no, la idea es que estos eh, procesos internos ya generen este equilibrio en las candidaturas para que el instituto electoral no tenga la necesidad de estar interviniendo. no de cualquier manera si no se logra el instituto tiene la potestad de intervenir. en, los, en las elecciones intermedias. ¿quién en, en los hace... registros. una vez que las elecciones de los Partidos... Ah, perdón, me estás hablando de un sí, proceso diferente. Correcto, exacto. Okay. Eh, si ¿sí intervienen también las, eh, los comités estatales o ya cuando son elecciones intermedias, quienes se encargan de las planillas son los partidos en sus municipios. Los partidos resuelven todo al interior. interior. Lo ah. presentan al instituto. Si se cubre la regla de paridad, nosotros registramos se acabó. A ver, ¿y cómo... Si no se cubre, nosotros podríamos intervenir. A ver, ¿cómo le hacemos entonces? Vamos viendo las, las planillas. Entonces eh, eh, vamos por un partido color morado, vamos a ponerle este en el color. Instituto. Exactamente. <risa> <risa> y tengo 120, 125 municipios. Claro. De esos 125 municipios, la primer planilla del municipio 1 podrá empezar con un hombre encabezando, por ejemplo, la presidencia sí, municipal. Sí. Pero el segundo municipio tendrá que ser mujer. Sí. Con suplencia Sin mujer. Sin que lleve un orden alfabético o nada. Es 63 y 62 municipios. 63 para un género, 62 para otro. Así. Ok, pero así vamos apuntando. Y sí. las suplencias tendrán que ser... Sí. Y además tendremos que garantizar que los municipios que ocupen eh, ambos géneros estén equilibrados en cuanto a eh, el historial ganador o perdedor. Uh -huh. La idea es que no solamente se concentre un género en municipios perdedores. Entonces, uh -huh. la idea es que este equilibrio pueda generar condiciones para la participación y para el triunfo de ambos géneros. Si no se cumple... Eh, ustedes solamente regresan la planilla. Y nosotros tendrán... observamos la planilla, Ajá. se la devolvemos al partido para que eh, inicie nuevamente un proceso de elección mm. interno. Si al final se, se insiste en que esos son los registros, nosotros podemos a partir de un sistema aleatorio definir qué planillas tienen que renovarse, qué candidaturas tienen que volverse a presentar ya con una configuración diferente, encabezada por un género diferente. ¿Qué casos ya no entra al IPC, sino eh, por la gravedad se van al tribunal? En todos los casos se van al tribunal. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, nosotros tenemos que cumplir con este proceso. Si al final el partido considera que no estamos haciéndolo de la mejor manera en términos legales, pues irá al tribunal. ¿no? Mm -hmm. En todos los casos, todos los actos del instituto son revisables por el tribunal. Muy bien. Aquí el asunto, las mujeres, ¿qué se espera de este sector y qué se espera de los hombres ante esta eh, nueva forma para el 2018? Pues en todos los casos madurez, ¿no? Así. <laughs> así ¿no? de simple <laughs> sí es simple no que las mujeres por va supuesto, más allá de respetar o no las leyes es madurez. madurez que las mujeres decidan participar es importante que las mujeres exijan es importante y que eh, lo, las dirigencias de los partidos sean muy sensibles y permitan la participación paritaria de hombres y mujeres muy bien calendario se empieza el proceso electoral septiembre o la primera octubre? quincena de septiembre de hecho eh, por ahí el congreso debatía sobre la posibilidad de ampliar un poco más el término para eh, mantener vigente el debate sobre la reforma. Bueno, definitivamente arrancaremos el primero de septiembre y esto le dio un tiempo muy claro al Congreso para definir lo que fue ya la reforma que recientemente se aprobó. Yo creo que habría que tener, y esto ya es, voy a abonar, hacer una reforma respecto a campañas políticas. Se dice que no son campañas políticas, y yo escucho en el radio una gran cantidad de mensajes de personajes que se van a postular. Ajá. Que uno sabe que van con esa tendencia y que vienen a presentar un libro diciendo que. Pues sin, vienen a presentar un libro, ¿no? Sin embargo, hay un factor muy importante. No han anunciado oficialmente que aspiran, ¿no? Y es, una de la, es uno de los elementos importantes en la configuración de la conducta. Esos son los temas. ¿Habría que reformarlo? <laughs> Híjole, es que entraríamos en una gran subjetividad, ¿no? Ajá. A cualquier persona que le viéramos aspiración lo estaríamos considerando ya un candidato y entonces estaríamos limitándole en el actuar general, ¿no? Híjole, ojalá tomen en cuenta el hartazgo de la ciudadanía. ¿Qué pasa si al final esta persona decide no ser candidato? Ya no limitamos en el ejercicio de alguna actividad propia, Oye, ¿no? Es que venga después. <risa> bueno. <risa> que, que, que nos deje es, descansar. El asunto es que nos dejen descansar tantito. Es, esos son más o menos <laughs> sí, los escenarios. Claro, lo sé. Guillermo Marcarás cross muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Al contrario, Trini, gracias. muchísimas gracias a ti y por tu participación también del lado de las mujeres, ¿eh? Hay, hay un compromiso, ahí está. Nada claro más que, que, sí. que eh, mi compromiso también, pues es, es este, ¿no? El de presentar estos espacios públicos claro. y que la gente sepa que hay espacios donde también puede participar de manera más directa. Pero además, digo, no seas humilde. También participas de manera muy activa con nosotros en el Observatorio. <laughs> Lo seguiremos haciendo. Con <laughs> claro mucho gusto. Que sí. Claro que sí. Muchísimas bien, gracias. Al contrario. Vámonos a la pausa. Hay más en Revista Jalisco. Quédese con nosotros. Regresamos a Revista Jalisco. Si apoyamos a los niños con cáncer, la Asociación Aris Roja tiene varias campañas. De esto nos va a platicar esta mañana Adriana Espinosa, ella es coordinadora de voluntarios. Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y a ver, las campañas que tienen. Pues este fin de semana vamos a tener una campaña muy importante que es de donación de sangre. Estamos invitando a toda la gente a que vaya al Hospital Civil Nuevo de 8 de la mañana a 10 de la mañana para que pues, pueda compartir lo que es esta, este líquido vital para todos los niños, sobre todo que padecen de leucemia o cualquier tipo de cáncer. Platícame la importancia de eso y cómo le batallan todos los días eh, situaciones muy complicadas para conseguir sangre para estos niños. Pues como bien sabemos, eh, estos hospitales, hospitales civiles, sobre todo atienden no solo a personas que viven en el estado de Jalisco, sino que vienen de otros estados circunvecinos como son Tepic, Michoacán, etcétera. Entonces es muy difícil que tengas familiares aquí en el estado o amigos. Entonces para conseguir un donador de sangre es súper difícil. El tratamiento, por ejemplo, de un niño en, en estado de cáncer que está padeciendo esto dura mínimo tres años y hay algunos que sí les tienen que estar poniendo constantemente sangre. Entonces el conseguirla sí se vuelve complicado. Pero si nosotros empezamos como a promover todo esto de la donación altruista, pues bueno, otra historia va a ser. Yo platicaba con una de las mamás de estos niños que están en nariz roja y me decía, yo debo todavía sangre, ¿no? Sí. No se le puede decir a un niño no, ¿no? no se le claro. tiene que poner sangre, pero se debe la sangre. y hay Sí, que digamos personas. que te la prestan. Uh -huh. O sea, es como, ah, pues conseguí un vale, pero me faltan otros dos donadores porque al niño le pusieron tres bolsas o le pusieron plaqueta, que es un hemocomponente, para detener el sangrado. Entonces, como de señora, pues hay que estarla reponiendo porque desafortunadamente pues es algo que se usa constantemente y no solamente para esta área, sino sabemos que hay muchos más enfermos que también necesitan de esto. Ya nos decías el horario, los requisitos que se deben cubrir. Requisitos, pues básicamente es estar sano, uh -huh. es, eh, en la mañana sí hay que llegar con su ayuno de 8 horas, es decir, pues dormiste y te levantaste a las 7 de la mañana, entonces nos vamos directo al hospital a estar allá a las 8 en punto y pues es no tener eh, caries, porque puede tener una infección directa al torrente sanguíneo, no estar tomando medicamentos, no haber recibido alguna vacuna recientemente, no tomar alcohol durante las últimas 72 horas, son como de las más básicas. Ahí ustedes van a estar. Eh, sí, nosotros ahí vamos a estar acompañándolos de 8 a 10. Igual cualquier duda nos pueden contactar por nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto les ayudamos. Ese es el día de la campaña, pero cualquier día es bueno para donar sangre y se Así pueden es. comunicar con ustedes y también los guían para que sí, sea claro. más fácil. Sí, nosotros estamos al pendiente en las redes sociales y pueden ir a donar de lunes a viernes, en la mañana de lo que es 8 y media a 10 y media y en la tarde de 2 y media a 5. Uh -huh. En la mañana, por ejemplo, nada más hay servicio de plaqueta, que es lo otro que te comentaba, pero en la tarde también puedes ir a donar sangre. ¿Y los fines de semana son de 8 a 10? Lo importante que es la donación de sangre para los niños con cáncer, que Nariz Roja también tiene un proyecto de esta unidad móvil. ¿Cómo sí. van con ese tema? Pues muy bien, es un proyecto de los que más me emociona. Ya estamos por arrancar, si Dios quiere, el próximo mes. Ya iniciamos con campañas. Esto es que, bueno, te vamos a ahorrar el tiempo de venir desde Tlajomulcos a Popan, etcétera, a donar sangre. Entonces, nos, nosotros vamos a ir a la escuela o a la empresa que nos permita a que la gente done sangre y transportarla hasta el hospital ahorrando tiempos y espacios. Entonces, está muy padre. Estén ahí el pendiente para que se sumen, por favor. ¿Ya equiparon la, la unidad? Eh, va a ser incomodato el equipamiento porque es muy caro y mantenerlo también es muy caro. Pero la unidad ya está lista, los implementos que se necesitan, los básicos que son como tipo camastros, ya están. Entonces, ya nada más es arrancar y mantenerla. Claro que eso va a ser otro cuento, ¿no? Pero, uh -huh. pues, ¿Y será con personal de hospitales civiles de Guadalajara o con cuáles? Vamos a estar trabajando en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara. Ellos ponen el personal y el equipo médico incomodato que nos hace falta. Y este Julio, que es parte del equipo de Naiz Roja, es el que va a ser el chofer y va a estar ahí en campaña y acudiendo a todos lados y todo ahí va a estar. Y también tienen otra campaña para los que tienen bigote, para los que tienen barba, que por ahí veo al director del sistema jaliciense de radio y televisión, Alberto Mora, que trae bigote, que trae barba. Ojo con esta campaña, Alberto educación pues, todos, todos pongan mucha atención, esta está muy padre. Nai Roja, todos los servicios que ofrece son completamente gratuitos y queremos seguirlo manteniendo así. Tenemos una estancia, una escuela y lo que va a ser la unidad móvil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para procurar fondos? Con la campaña de Invencibles. Esta campaña se trata de que, por ejemplo, el director dice: Ah, pues yo me quiero quitar eh, la barba y el bigote cuando llegue a la cantidad de 10 mil pesos, ¿no? Hace su video. Eh, de un minuto máximo y dice, ah, pues soy fulanito de tal, eh, me quiero quitar la barba cuando llegue a tal cantidad, ayúdame, nos manda ese video eh, ya sea por correo o al número de celular y nos va a mandar en 10 renglones su motivo, cuál es la cantidad que, a la que va a llegar, junto con una foto, su nombre completo, un número de celular y sus redes sociales. Y nosotros lo vamos a subir a lo que es la plataforma de Fundify, uh -huh. donde ahí ya va a aparecer, se lo vamos a compartir. Y la idea es que él lo ponga en sus redes sociales, lo empiece a compartir con sus amigos y familiares. A la vez nosotros lo vamos a compartir. Y ya que llegue a su meta, el 1 y 2 de julio vamos a estar en la Gran Plaza cortándole la barba y el bigote completamente. Y gratis. a las mujeres, que el cabello. El cabello. Este, por ejemplo, Alex Barbosa, el presidente de Naís Roja, se quiere quitar la ceja. Ah, vale. Entonces, bueno, aquí se vale de todo, ¿no? Pero lo principal, pues, es que sea el cabello, la barba y el bigote. Oye, en cuestión decía. de las mujeres, el cabello, muchas que lo tienen largo y que no lo tienen teñido, que lo tienen cuidado. Eh, luego dicen, quiero donarlo. Eh, ¿Hay la posibilidad de, de acudir con ustedes? ¿Hacen pelucas o qué hacen con este cabello? Lo que nosotros hacemos, trabajamos en conjunto con Teletón. Eh, porque son la única fundación aquí en México que tiene ahora sí que el recurso y la capacidad, la fábrica, para hacer pelucas. Entonces nosotros lo redireccionamos, pero con mucho gusto lo recibimos. Estamos en Toluca 689, entre Pablo Valdés y Salvador Quevedo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo el tiempo para hacer la campaña Invencibles, no pasa nada. Vas, este, ahí se te mide tu trenza, porque tiene que ir trenzado, uh -huh. mínimo 30 centímetros. 40, 50, pues mejor, ¿verdad? Uh -huh. para que Porque las niñas lo que quieren es la peluca larga acá. Tipo y hablando de Rapunzel. niñas, yo he visto a Entonces, niñas que van con sus papás y a desprenderse de esa cabellera sí. larga, ¿no? Las mamás muchas veces se ponen solidarias y arrapa nada, que la trenza arrapa. Entonces ahí también les podemos cortar la trenza, no es un corte profesional, pero con mucho gusto se los cortamos, o pueden llevar su trenza ya cortada y ahí se las recibimos. Oye, Adriana, tú coordinas a los voluntarios. Así ¿De qué es. otras maneras podemos ayudar? Si no son con estas campañas que tal vez no se puede, ¿de qué otra forma? Pues invitarlos. Tenemos muchas actividades. Eh, en la que yo inicié y la que actualmente más coordino es Visitas a Hospital. ¿Qué es esto? Vamos con los niños de Hospital Civil y jugamos dos horas con ellos, los sábados a las 4 y los domingos a las 12. En el lugar siempre hay un coordinador se dan indicaciones generales la idea es que lleves juegos de mesa y estemos conviviendo con los niños para que se distraigan un poquito otra es bueno sabes que a mí no me gustaría ir hospital bueno en la estancia en el comedor con mucho gusto te esperamos puedes ir de cualquier edad desde chiquitos hasta abuelitos a apoyar en cocina con labores de cocina y a jugar un ratito con los niños estar atendiendo a papá que va a comer que está cuidando al niño en el hospital y pues chiquearlos un poquito para que se vayan más relajados otra vez a cuidar a su niño. Y bien, también en estas actividades que ya hemos mencionado, pues también eres un voluntario. Y otra, ¿cómo se mantiene el albergue? ¿no? Uh -huh. Lo que hacemos pues, es pedirle a la gente que nos apoye con despensa en general para poder dar los alimentos a estas personas de manera gratuita. Entonces, también en Facebook, ahí está la lista de lo que estamos necesitando ahorita que es pues lo básico, atún, arroz, leche en todo lo que tú usas para tu casa, también lo necesitamos Porque nosotros. en este albergue hay que darles de comer a los niños, a las mamás. ¿Cuántas personas son las que ahorita están apoyando? En promedio al día se dan entre 60 y 120 alimentos diarios. Uh -huh. Y pues está la modalidad de estancia. Cuando está llena la estancia hay 34 personas, entre niño y mamá, que se quedan. Y ellos pues sí cubren el servicio de la cena, entonces también hay que estarlos alimentando. ¿Cuántas personas se han sumado a Nariz Roja? ¿Cuántos voluntarios hay? ¿Cuántas personas llegan esos eh, fines de semana a pasar un rato con los niños? Hemos tenido visitas muy padres de hasta 40 personas más o menos. En, lo que, en las cuales nos da la posibilidad no solamente de atender al piso 7, que es nuestra área de hemato-oncología pediátrica, sino que podemos bajar al piso 4 y al piso 3, que también son pediatría, pero pediatría general, y llevar pues, más alegría a otros niños que también están recluidos ahí por su enfermedad. Y voluntarios, digamos que base, ahorita hay 20, y los voluntarios estos que dicen, bueno, yo te apoyo con otra cosa. Yo voy a sumarme Invencibles, que ahorita ya hay más de 20 campañas. Uh -huh. Entonces, pues es un número bastante grande. Y toda la gente que dona también para apoyar a estos Invencibles. Y que cuando van dicen, voy a darles un poco de tiempo. Creo que es al revés, ¿no? Lo, con lo sí. que sales. Este, ¿Cuánto tiempo ayudando a Nariz Roja tú? Yo tengo siete años. ¿Siete años? ¿Y en bueno, siete años que te han dejado sí. estos niños? Bueno, pues un sinfín de experiencias, ¿no? O sea, yo sí los invito a que lo vivan, es algo único, cada niño es diferente, cada mamá es diferente y son experiencias que no se pueden repetir en la vida. Me imagino que picos de alegría y sí, picos claro. de tristeza cuando sabes que la batalla eh, se perdió, ¿no? Cuando te enteras de algún pues, fallecimiento. Sí. Digo, es parte de la vida, ¿no? Aprender a vivir con las pérdidas y las ganancias de esto, pero el tiempo compartido con el niño y con la familia, cuando estás de una manera más constante, digo, es... Único yo me he quedado con grandes amigos. Hay familias con las que todavía convivo pese a que su pequeño ya no está, pero te siguen recibiendo igual de bien, te siguen tratando y te siguen agradeciendo ese tiempo brindado, entonces son cosas que para mí no tienen precio. Bien, ¿verdad? vamos recordando las campañas que es importante, Por favor. nos vamos a donar sangre el día este sábado uh -huh. 17 y domingo 18 a las 8 de la mañana en el Hospital Civil Nuevo, ahí los esperamos. Y para los que tienen bigote, barba, eh, cabello largo, que quieran este, donar, hay que ponerle precio. Así es. Eh, ingresamos a la página de Facebook, donde nos enteramos ahí, más. Ajá. nos pueden contactar por Facebook, Nay Rojase, ¿eh? todo en uh -huh. mayúsculas, o Twitter, o bien al 33 14 17 43 52. O al correo alex arroba roja, que creo que por ahí tienen la imagen, este, ahí también los pueden contactar para que manden su video y el 1 y 2 de julio en la Gran Plaza se estén quitando ese bigote. O lleve ¿de despensa también a las instalaciones ah, del albergue. Así es, Toluca 689, que es Colonia La Perla, ahí los esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pues que lleguen muchas personas para ayudar Espero a esta causa, sea. apoyar a los niños con cáncer. Gracias Adriana Espinosa por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Momento de irnos a la pausa. Es tiempo del corte informativo de noticias. Regresamos en un momento. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco, hay que cuidar la salud, y esta mañana vamos a platicar de los pacientes con diabetes. Nos acompaña el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez, bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a ti y a todo el público televidente. Platiquemos en especial de pie diabético, que cómo se genera cuando ya existe el padecimiento de diabetes. Bien, eh, el pie diabético es precisamente hoy por hoy una de las principales complicaciones de las personas que viven con diabetes y esto no es más que el resultado de un mal control metabólico de sus niveles de glucosa de las personas por varias circunstancias o razones o porque omiten tomarse sus medicamentos o porque no, no hacen cambios importantes en su estilo de vida como es la alimentación y como lo es el ejercicio que si le damos un lugar o, un número de importancia primero es el ejercicio, eh, la alimentación y, en tercer lugar, son los fármacos. Sin embargo, estamos acostumbrados a hacer, de hacerlo a la inversa. Y mientras las personas no modifiquemos esta parte de lo que les hablo de los hábitos, eh, los pacientes se van a complicar. Y una de las principales complicaciones, eh, como es a nivel vascular y a nivel del sistema nervioso, de las terminaciones nerviosas, esto va a generar que las personas se compliquen efectivamente de lo que es el pie diabético. Ahora bien, hace algunos años eh, las personas eh, se complicaban hasta los 10 años de haber iniciado con la enfermedad, sin embargo, actualmente no solamente se complican a más temprana edad este, o, o en menos años, uh -huh. ahora se complican eh, a los 5 años. Y en personas cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque también la enfermedad está tomando un curso de, de que se desarrolla ya en personas más jóvenes, precisamente porque eh, los hábitos de, toda la, de una gran parte de la población eh, estamos eh, siendo más sedentarios, estamos eh, ingiriendo una cantidad de kilocalorías o de alimentos ya procesados y con un alto valor calórico, sobre todo en cuanto a hidratos de carbono, y eso puede generar... Daño en el páncreas y sobrevenir una, un problema de la diabetes. Es lo que platicábamos ahorita fuera del aire, que yo lo asociaba también con los adultos mayores, ¿no? Es, creo que se asociaba el pie diabético, pero ahora no, también en, en jóvenes. ¿A partir de qué edad ya están viendo casos de pie diabético? Eh, de hecho, el, el, el pie diabético también lo podemos clasificar o lo podemos este, encajar en varias, en varias fases desde aquellos que pueden presentar una úlcera y luego venir un proceso infeccioso, o aquellos en los que ya desafortunadamente ese proceso infeccioso se vio tan avanzado eh, que después estos pacientes terminan en amputación. Uh -huh. U otros pacientes que no, no terminan en amputación pero terminan con una complicación que nosotros le llamamos pie de charcot. Es una deformidad muy importante y muy frecuente que les genera también finalmente un problema de discapacidad para poder deambular, para caminar, para hacer sus ejercicios. Entonces, si antes podían o debían hacer ejercicio para este mejorar su control metabólico después, el ejercicio va a ser muy difícil que lo puedan realizar. Porque ya no van a tener movilidad en ese pie y de hecho uno de los tratamientos es generar una fijación, fijar el pie como tal para que ya no tenga movilidad. Entonces ese es el eh, así se puede presentar el pie de Charcot. Pero en el peor de los escenarios es aquellos en los que terminan en amputación. Puede ser parcial a través de un dedo, dos dedos o puede ser este total, de, eh, la amputación de toda la extremidad. ¿Cómo comienzan con los síntomas? Eh, se pierde sensibilidad. Mira, acabas de hacer yo creo que la pregunta clave y medular de, de esto porque precisamente los pacientes con diabetes como se daña su sistema de vascular por un lado, pero también su sistema de, de las terminaciones nerviosas pierden sensibilidad por un lado. Se pueden encajar incluso de repente un clavo, un vidrio o algo. Y como no, no tienen una circulación adecuada, eso favorece que las bacterias que provocan infecciones, sobre todo bacterias que nosotros le llamamos anaerobias, que crecen en un medio este, que no provee tanto oxígeno, como la sangre oxigenada, pero aparte el paciente tiene glucosa en sangre, una cantidad importante, esto favorece que esas bacterias crezcan y por lo tanto se pueden incluso reproducir en 12 horas. Hay personas que presentan una ulcerita este, un día y al día siguiente el dedo o la extremidad ya la tienen totalmente dañada. Cómo identificar y, y, esa úlcera. Esa, esa úlcera, pues eh, también va en cuanto en cuanto a grados y en cuanto a los eh, dedos que esté que esté ocupando o si es la planta del pie o el dorso y aquí lo que es muy importante, este, obviamente es el controlar los niveles de glucosa número uno, pero también el, el qué tipo de calzado deben de utilizar, el tipo de calcetín que deben de, de utilizar. Hay calcetines que son especiales para personas con diabetes que, ¿Que no, tienen no, tienen, no tienen costura. Efectivamente. Y el calzado cómo es? ¿Cuál eh, es el también adecuado? el adecuado es el que no tenga costura y que el, los dedos estén libres. De hecho, todas las personas debemos de traer un calzado, este, que, que pues, tus dedos estén estén con cierta libertad pues para evitar también algunas malformaciones. Pero bueno, eh, hablando de lo de diabetes, se trata de eso, de que sean calzados este, sin costura y también, ¿por qué no? frecuentemente estar utilizando este eh, calzado que, que esté abierto para poder estar analizando con cierta frecuencia tus pies. Y también es muy importante que, que la persona se esté lubricando con cremas porque también padece mucho de resequedad. Otra cosa importante en, estos, en, los, en los pacientes es que este, les estén haciendo sus pruebas mensuales. Hay pruebas mensuales de, de control metabólico y hay pruebas trimestrales. La prueba trimestral es una prueba que se llama este, hemoglobina glucosilada y esto nos permite identificar qué tan bien o qué tan mal controlado ha estado este, en, en cuanto a sus niveles de glucosa y en base a ello poder hacer algún cambio importante en su, en su tratamiento. A veces son cambios radicales en cuanto a los fármacos que utilizan, este, ya sea llegar a utilizar también insulina. Esto que comentaba de que ah, se está perdiendo sensibilidad, eh, una úlcera tal vez pequeña, uh -huh. cuando se va a tiempo... Al, al especialista, al doctor, ¿se puede revertir eso, parar que, que continúe? Sí. ¿O es inevitable que va a eh, este, continuar? No, sí, eh, aunque hay, hay que reconocerlo, es un, es un proceso largo cuando existe eso. Fíjate que pasan por unas etapas muy interesantes. Hay pacientes que cuando inician con el pie diabético o con la neuropatía diabética, primero empiezan con un dolor... Tipo ardoroso, muy exagerado. Incluso, literalmente así lo dicen, doctor, es que parece que traigo una brasa de carbón ahí pegada en la planta del pie uh -huh. y me corre hacia, hacia arriba, hacia la pantorrilla. Y hay otros que ya no tienen esa sensibilidad, pero finalmente las dos cosas son delicadas y son, este, son graves. ¿Solo en una de las.? De Puede la... ser en ambos. en ambos. Puede ser en ambos, sí. Y, este, y el comportamiento en cada paciente es. Es muy diferente, pero lo lamentable y lo triste es que, digo, a, ni a ninguna edad es justificable que se presente esta complicación, pero lo lamentable es que, insisto, lo estamos viendo ya en personas este, de 30 años de edad que están complicándose y que se están amputando. Ahora, eh, ¿qué otras complicaciones o qué otras implicaciones tiene esta, esta parte de las amputaciones? sobre todo hablamos de la, de la calidad de vida, de la incorporación de estas personas a sus actividades laborales. es de las enfermedades más, más este, que generan más incapacidades laborales. entonces, yo le apuesto a que todas las empresas o todas las este, personas que, que emplean a otras eh, estén muy al pendiente de que, de que sus empleados pues tengan una calidad de vida en cuanto a actividad física y en cuanto a su alimentación para evitar que se les estén complicando o que desarrollen diabetes y esto se va a traducir finalmente en, en, en incapacidades laborales. ¿sí? Y por otro lado también no solamente es el impacto en cuanto a la, de la estructura de la productividad, sino también a la, a la situación de la dinámica familiar. Uh -huh. eh, la, las familias eh, a veces por llevar a su paciente a sus citas, dejan algunos hasta tienen que dejar de trabajar por acompañarlos a sus citas con sus médicos. Entonces eh, no le veo sentido de que lleguemos a ese, a ese grado o a ese nivel si las personas debemos de generar un autocuidado. Mientras no nos empoderemos de la enfermedad cuando alguien vive con diabetes. No esperemos que los demás traten de resolver nuestro, esa problemática. Debemos de, de ser responsables. Los otro, las otras personas, como nuestra familia, son apoyos y tienen cierta corresponsabilidad, pero la responsabilidad total es, la debe de asumir el propio paciente. Y no minimizar la enfermedad, ¿no? no por Porque supuesto. llega el diabetes y bueno, es que lo yo lo controlo. Pues ve con un especialista que te diga cómo. Sí, no, y la, la fase de la aceptación a veces puede durar de seis meses a un año. Y, o hay pacientes que, que todo el tiempo dicen, no, pues es que a mí hace, desde hace diez años me dijeron que tengo prediabetes. Y los consulta uno y resulta que pues no, no hay ninguna prediabetes. O sea, tiene una diabetes ya muy establecida, pero se la viven con el término por tratar de evadir precisamente el, o el aceptar que, que ya viven con el problema de la diabetes. Tenemos dudas del auditorio. Sí. Héctor Guzmán nos llamó y pregunta, mi esposa tiene 180 de glucosa, ella ya no tiene sensibilidad en la planta del pie, ¿qué puedo hacer? Definitivamente hay, hay este, programas eh, interesantes, eh, si tiene seguro social o si tiene, o si tiene seguro popular puede acudir a los, a los hospitales civiles o al Hospital General de Occidente donde se puede incorporar o integrar a un grupo. Pero también eh, la mejor consejería sin duda alguna va a ser de su de su médico, pero que tienen que estarle haciendo diferentes pruebas para ver también, eh, por ejemplo, un eco, uh -huh. un, un ultrasonido para ver si tiene este flujos flujo sanguíneo adecuado y si no también tiene que intervenir ahí no solamente el endocrinólogo, el diabetólogo como un servidor, sino también tiene que intervenir el el angiólogo u otras especialidades, pero 180 no es una cifra, eh, podríamos decir, no es una cifra descompensada, pero ¿qué tan crónicamente ha estado manejando esa cifra? Uh -huh. Eso es lo delicado. O si es 180 en ayuno, no quiero, no quiero saber ni pensar cuánto está. Eh, ¿A cuánto se le sube la glucosa después de haber ingerido alimentos? Y aquí lo grave lo, lo que señala de la sensibilidad, ¿no? Eso, Porque entonces no tiene... la persona ya trae, ya trae un problema de, de pie diabético, no sabemos en qué, en qué grado calificarla, pero ya trae un problema que requiere un tratamiento y hay que hacerlo urgente. Aquí lo importante, la clave es que se puede evitar, cuando, cuando dan el diagnóstico, pues ser disciplinados, ¿no? Sí, por Lleva supuesto. Llevar una buena alimentación, el ejercicio. Aceptar sí. la enfermedad, que hay que cambiar los estilos los de vida. Los cambios en el estilo de vida, efectivamente, es lo que te va... Una persona que vive con diabetes puede tener una calidad de vida igual o mejor que cualquier persona que no tenga diabetes. Exacto. De hecho, es la oportunidad de poderte atender, la oportunidad de hacer un, un alto o una reflexión en tu vida y, y saber y buscar lo que te conviene y alimentarte y hacer ejercicio y cuidar todos esos hábitos que de repente nos hacen falta. Vaya con el doctor, con el especialista y nos deja su teléfono, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Es 3649-4664. A ver, ¿lo reiteramos? Claro que sí, 3649-4664. Bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Comuníquese 3030-5307. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Estamos ya adelantando el tema muy interesante porque si a usted le gusta el cuidado del medio ambiente y está consciente de que en verdad no es como dice Donald Trump un proceso natural de la Tierra, sino que los seres humanos con la industria, el desarrollo de la industria lo hemos deteriorado poco a poco y lo seguimos haciendo. Pues ese tema le va a encantar. Eh, se va a realizar el foro en defensa de los territorios de Jalisco y quien nos viene a invitar del colectivo de defensa del Cerro de la Reina es Luis Ángel Morales Hernández. Hola, ¿cómo estás? También. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. A ver, pláticamente, ¿el foro cómo va? ¿Dónde va a ser? ¿Ya se han realizado algunas charlas? ¿O ¿Cómo lo están haciendo? Sí, gracias. El foro es con motivo, de, en el marco de la conmemoración de los dos años de lucha del Cerro de la Reina, de la defensa de este territorio principalmente. El foro se va a realizar en el Cerro de la Reina el día 17 de, de, de junio, que es este próximo sábado. Y vamos a estar ahí eh, con la invitación pues, que se le giró a 28 organizaciones sociales que son tanto de la zona metropolitana como del estado de Jalisco. El principal objetivo del foro es tener un espacio de encuentro en el que podamos compartir las experiencias de cada lucha al interior y podamos crear mecanismos de defensa de los territorios y del medio ambiente para todo el estado de Jalisco. ¿A qué horas va a ser? A las 9 de la mañana empezaremos a trabajar. Es un evento, eh, principalmente, bueno, se está dirigiendo la invitación a las organizaciones como primer foro. Este, uh -huh. Pues nos, nos, nos tiene muy entusiasmados que salga bien. Eh, con la participación de estas organizaciones y de ahí podremos hacer mecanismos para ir más allá, hacer eventos más públicos en los que pueda participar la sociedad civil. Eh, aparte de la participación, eh, no solamente es que se quede algo en el papel, ¿no? que, que se hagan unas buenas iniciativas uh -huh. ciudadanas, sino en verdad que sean ustedes la, la voz, que sean ustedes quienes tomen acción sobre el cuidado del medio ambiente. Por supuesto, yo creo que esto se ha venido haciendo ya. Este, uh -huh. En el interior del estado de Jalisco y en la zona metropolitana, creo que es un tema muy importante porque, bueno, desde Tonalá estamos eh, implementando la lucha de la defensa del Cerro de la Reina sin experiencia alguna de cómo defender un territorio. Hace el 22 de junio del 2015 inicia esta defensa con un grupo de personas que nos reunimos en, el, en las faldas del Cerro La Reina y marchamos hacia la presidencia a pedir información porque habían cercado un área que, pues Pero es común. un área común, claro, es un área donde tú puedes ir a correr, hacer ejercicio, estar ahí con tu familia y de repente tenía una cerca, ¿no? Entonces eso extrañó mucho a la gente y de ahí inicia todo, ¿no? Inicia esta organización muy, muy especial porque sin ninguna eh, cuestión política, o sea, a partidista, sin ninguna cuestión de financiamiento. La gente empezamos a organizarnos de, de, con tiempo este, de recurso a nuestra propia uh, bolsa y empezamos a hacer, este, a implementar medidas jurídicas, que es muy importante, este tema se va a tocar en las mesas de trabajo. Y este, ¿Siempre hay un abogado cerquita en la colonia? ¿eh? Siempre hay un licenciado, siempre hay alguien que se pueda dar de manera voluntaria. Quiero preguntarte, ahorita que estás hablando del Cerro de la Reina, ¿el proceso de construcción de este centro comercial sigue en pie? ¿Cierto? O sea, ¿hay un proceso legal que todavía le pudiera dar el sí a esa construcción? Pues es, eh, en efecto, el proceso jurídico sigue en pie. El, el, 20, el 20 de febrero del año 2016 se entregó una suspensión provisional. El 20 de abril se entrega la suspensión definitiva y bueno, de ahí nosotros no hemos dejado de trabajar como colectivo y hemos tratado de llegar más allá con, con la sociedad civil organizada, ¿no? Pero actualmente el amparo, que, que es un amparo presentado por la violación de los derechos humanos que existió en ese momento. El derecho a la cultura, el derecho a la información, el derecho a la participación ciudadana, el derecho a la audiencia, y la defensa y el derecho a los espacios de sano eh, de esparcimiento. ¿Y el Exactamente. Entonces, este amparo está ahorita en una resolución, estamos esperando la sentencia de este amparo. ¿Qué quiere decir? Que si, que si el panorama es favorable, que así este, tenemos la, la confianza de que los jueces determinen que es favorable defender este territorio y preservarlo, sobre todo trabajar en él, pero de una manera equitativa, integral, no llegar a construir algo que venga a, a deteriorar el parque ecológico, que es uno de los poquitos que quedan pues, en, en lo que es la cabecera principal de Tonalá. En el otro escenario, bueno, pues también estamos preparándonos con, con todo tipo de, de mecanismos para, para seguir adelante. Pero, pero bueno, en estos dos años de hecho se ha advertido demasiada información, demasiado trabajo de la sociedad civil para confiar, pues, en que la autoridad valore los derechos de la sociedad que tiene de preservar sus áreas verdes. Porque es un tema muy importante, lo platicábamos. Es un tema de hoy en día que tiene que estar en la agenda de todos los presidentes municipales, del gobernador y de todos los legisladores. No solamente para hacer este, políticas públicas en los municipios, ¿no? sino también en hacer leyes que puedan implementar una protección a todas las áreas verdes del Estado. ¿Tú sí crees que estemos en una etapa gubernamental hablando en todo el ejercicio público en general? No estoy hablando de cuestiones particulares, de, la, eh, de hacer simulación de que estamos o se está trabajando a favor de y ante los hechos sabemos que no. ¿O crees que sí son pasos firmes y que es a lo mejor el primer paso y que vamos poco a poquito ante un, eh, para alcanzar en un futuro una cultura de más amistad con el medio ambiente? ¿Crees que sí? Yo creo que la, la sociedad eh, en general, nosotros los ciudadanos, tenemos la primera responsabilidad. Mm. No podemos esperar que el gobierno implemente medidas en las que puedan ser simulación o puedan realmente tener la intención verdadera de actuar por el medio ambiente. Esto en base a nuestra experiencia como colectivo, en la que estos dos años de lucha nos hemos presentado al ayuntamiento infinidad de veces, presentando manifiestos, propuestas de trabajo, de cómo tener una relación con, con, con las personas que, que, que están involucradas en el tema y también... Pues viéndolo desde este, desde este punto de vista, yo te lo digo, nosotros presentamos este amparo y, y existieron mesas de trabajo, en tanto en las que el, gober, el gobierno del Estado, en, en conjunción con la SEDIS y con la SEMADET asistió al municipio de, de Tonalá y con otros actores de la sociedad civil, pues querían hacer mesas de trabajo. Nosotros asistimos pues en aras de, de la voluntad y de, ¿De confiar en de que podía ser bueno, claro, o sea, no dejamos uh -huh. pasar ninguna oportunidad. Más nos pedían claramente que desistiéramos del amparo. Entonces yo creo que ahí hay una incongruencia y es a lo que te refieres. Podemos confiar en los gobiernos siempre y cuando exista congruencia en sus iniciativas y que realmente en los hechos se refleje, ¿no? O sea, estamos hablando que hay medidas como la implementación de, eh, de los carros, ¿no? Que pasen a, a tener este... Pues ya no, que no pasen, o sea, la verificación de y otras medidas, de... 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 pero sí. principalmente qué está pasando con las áreas verdes. O sea, sabemos que si talas un árbol que ha tardado en crecer 40 años, pues le estás quitando calidad de oxígeno a tu zona metropolitana, al Estado y a donde estás viviendo. Uh -huh. Lo que estamos buscando es preservar estas áreas verdes, que no exista un parque menos en el Estado de Jalisco, hablando de la zona metropolitana, ni un jardín, ni ni un jardín menos, de... y que podamos implementar este, una... una colaboración entre el gobierno, ya sea ente estatal o municipal, y la sociedad civil organizada. Porque desde nuestra lucha, o de las luchas de todos, como el Parque San Rafael, que ahorita tiene algo muy importante ahí, que acaban de darle una suspensión definitiva, más les piden una fianza de un millón de pesos, y que bueno, pues es la sociedad civil organizada. Entonces, ¿qué mecanismos creamos para eso? ¿No? ¿A ¿Qué vamos a hacer con, con eso? y como también los del Deán como eh, Guentitán como el Parque Morelos como también este los de Mezcala Chapala o sea todas las luchas que está abarcando Arcos de Guadalupe vienen desde Chapala hasta Primavera hasta Huentitán, todos se van a reunir todos el próximo 17 de julio estamos hablando que se le hizo se giró la invitación a 28 organizaciones uh -huh. este nos acompañará ya confirmados Arcos de Guadalupe huentitán uh -huh. este también estará Par San, San Rafael estarán las personas de Mexicali cinco que también ahorita traen un tema muy importante no que es ahí con su situación y bueno también vendrá gente del Consejo Nacional Indígena sí estamos hablando que vendrán personas de todo el estado de Jalisco de las comunidades este, indígenas del estado que en también ellos exactamente guerrádicas sí, sí. también de, de, del, de, norte. del norte del estado del sur del estado incluso estamos esperando que también venga gente de, 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 del, del país no o sea gente del país este, con, esa, con esa voluntad de generar conciencia, no solamente eh, hacia la sociedad, sino entre nosotros ver qué medidas podemos implementar para que esto no quede como una mesa de trabajo. Sí, es claro mandar un mensaje directo a, al gobierno. A la, Está invitado al gobierno, por cierto. No, es una mesa de trabajo entre organizaciones uh -huh. civiles por lo mismo que estamos buscando mecanismos en los cuales pues no tengamos que toparnos con pared, ¿no? Donde, donde te dicen sí vamos a trabajar y de repente pues dentro de los juzgados se están llevando a alguna situación diferente, ¿no? Esto es como primera parte, este puede ser la, la primera de muchas este, mesas de trabajo que podamos realizar. Bien, eh, posteriormente. Nos dirán dónde se van a realizar estos foros. Me imagino que van a, a, a hacer uso de estos espacios públicos, no sé, eh, dame un ejemplo, en el Parque San Rafael, estarán por ahí a lo mejor atendiendo estos foros donde ya la gente pueda también conocer de todo su movimiento. Es importante comentar que, que dentro de todas las luchas sociales uh -huh. que, que están existiendo ahorita pues en, en, en se la se zona metropolitana. Esas, esas ya, se ¿verdad? está generando una red, uh -huh. una red de, de luchas, vamos, ¿no? Se está tratando de llegar a acuerdos a trabajo a buscar este esos mecanismos de, de poder nosotros entre todos nosotros reforzarnos no oye déjame preguntarte por el tiempo Luis Ángel Morales Hernández ¿te, podemos localizar a ti a través de tus redes sociales o dónde eh, ¿Crees que sea oportuno para que quien nos ve y nos escucha sí. eh, les pueda seguir y estar pendiente de, pendiente de su actividad? Sí, gracias. Nos pueden localizar en la página de Facebook, Defendamos el Cerro de la Reina, como tal. Okay. También, este, eh, arroba Twitter, arroba este Cerro de la Reina, que también este es un Twitter que pues, estamos manejando. Y bueno, de ahí vertimos toda la información que tanto el colectivo estamos proponiendo. Vamos a tener una reforestación el próximo 25 de junio. Ah, ¿sí? En el Cerro de la Reina están todos invitados. Es muy importante comentarles que, que esta es una de muchas reforestaciones que a lo largo de dos años hemos venido haciendo y estamos actuando ya este, más eh, profundidad. Estamos yendo con escuelas secundarias ¿no? a hacer programas de recreación en los cuales puedan estar apoyando. Nada más dime, el próximo 25 de junio, ¿dónde va a ser el punto de reunión y a qué hora? El punto de reunión es en el Parque Ecológico Cerro de la Reina a partir de las 9 de la mañana. Correcto. Pueden estar ahí, nosotros vamos a tratar de tener todos los, todas las herramientas necesarias para hacer esta reforestación. y Si darle no lleve su palita y su trinche, ahí como no sí, sé cómo sí, se sí. llama esta también, ahí asesórenme por favor, pero <laughs> todo esto que utiliza para arreglar su su eh, jardincito en Así casa, es. lléveselo. Así es, Así es. cachucha, bote, eh, botellita de agua y unos zapatos cómodos, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas supuesto. gracias, Luis Ángel Morales, por estar con nosotros Muchas y por gracias. la invitación. Gracias. Próximo a 25 y también, por supuesto, la charla, este foro el 17 de junio ahí en el Cerro de la Reina. Muchísimas Así es. gracias. Gracias a ustedes por la invitación a la pausa hay más en revista jalisco quédese con nosotros tiempo del corte en revista jalisco ya volvemos A que se siga comunicando con nosotros 30 30 5307, como lo hizo Antonio Campos. Los diputados deben hacer lo que realmente es necesario para la ciudad. Esto eh, en referencia a... a la charla que tuvimos con la diputada Rocío Corona Nakamura sobre el tema de multas más severas para quienes vayan con su celular cuando van manejando. El asunto es que si de los accidentes siete de cada diez no fueran por ir manejando, entonces no habría estas ideas de multar más, pero somos los ciudadanos quienes estamos provocando también. Digo, seamos responsables de nuestros actos también, ¿no? Teresa Fernández, la presidenta municipal de Tlaquepaque no es apta para su puesto. Ojalá la señora Teresa Fernández nos diga por qué, ¿no? ¿En qué, en, en qué sustenta que no es apta? O es solamente por lo que los medios han dicho. Ojalá me, ella pudiera tener una, un sustento mucho más sólido. ¿no? Le platicamos que nos fuimos a Tuxpan, Jalisco, para platicar con eh, María de Jesús Patricio Martínez. Eh, ella la, la están impulsando los pueblos indígenas para ser la candidata en el 2018 a la presidencia de la República Trinidad. Sí, y nos lo platicó muy puntual, ¿no? Uh -huh. No solamente como representante de los pueblos indígenas. El que se quiera sumar a nuestro movimiento es bienvenido. Así nos lo dijo ahí en Tuxpan, Jalisco. Nos hemos trasladado hasta Tuxpan, Jalisco, para que nos reciba en este subconsultorio quien es la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Ella es María de Jesús Patricio Martínez y nos da mucho gusto que nos recibas en este tu espacio. No, gracias a ustedes por venir hasta acá a escuchar la palabra pues de a través de mí que sería de los pueblos indígenas de México. ¿verdad? Así es, y desde el pasado 26 y 28 que tuvieron, tuvieron su asamblea. Han llegado a la formación de este consejo. ¿Cómo te sientes de ser su vocera y qué compromiso es este? Pues yo me siento, pues como persona tranquila ahorita, pero siento pues esa responsabilidad que me han delegado este, y sobre todo la confianza que han depositado en mi persona de ser la voz de ellos porque en realidad ellos son los que me van a ir diciendo por dónde, qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Yo nada más voy a ser esa voz de, de todos los pueblos, eh, concentrada en lo que sería el Consejo Indígena de Gobierno. Uh -huh. En primer momento, eh, que la visión es representar a todo un pueblo mexicano, primero la voz de los indígenas, pero después la voz de todos. Cómo es cómo es esta parte para ti representar tal vez en algún momento a todo México. Pues para mí es este muy importante pues que este, pues ahorita después de caminar juntos en este espacio lo que es el Congreso Nacional Indígena por 20 años pues este ya nos hemos identificado los que han participado en este espacio. Y el hecho de que me eh, tomen en cuenta de esta manera, pues yo siento que es una, este, ¿qué será? Motivo de, de decir, bueno, de orgullo, decir, bueno, entonces ha servido mi caminar junto con ellos, han visto que pues hemos estado ahí y sobre todo pues este la representación misma de las mujeres a través de mi persona. ¿Y serás como una comandante Ramona? Pues no exactamente, ¿verdad? Porque ella tiene su lugar muy especial y yo sería pues acá tal vez una seguidora más. ¿Sí? <laughs> Desde el caminar en este espacio lo que es el Congreso Indígena. Pero ¿verdad? hay ejemplos ¿no? que ella deja y sobre todo hay lineamientos a, a los que tú tienes eh, que, que respetar o eh, alinearte. Y son siete principios eh, que tiene precisamente este, esta Junta de Gobierno, por llamarle la eh, El Consejo Indígena de Gobierno, pues, que estará regido por esos siete principios, ¿verdad? Y que sí es bueno mencionarlos porque esos son los que van a ir dando como... Eh, van a ser regidos, pues, ¿verdad? Entonces, este, el primero es servir y no servirse, el segundo construir y no destruir. Tercero, obedecer y no mandar. El cuarto, proponer y no imponer. Quinto, convencer y no vencer. Sexto, bajar y no subir. Y séptimo, representar y no suplantar. ¿verdad? Ahí me llama la atención este de obedecer y no mandar. ¿A quién se le va a obedecer? Al pueblo. ¿verdad? A toda la gente que está allá abajo, este, que está en los pueblos, pues que está en la ciudad también que está abajo. Entonces, cuando se pone un gobierno, este gobierno tiene que hacer lo que le diga al pueblo. Por eso es de obedecer y no mandar. Lo pone para que haga, este es el gobierno, pero él tiene que obedecer a quién a los que están allá abajo, a la asamblea, a la mayoría, pues. Porque abajo me llama la atención este de ubicarlos <risa> abajo. <risa> Perdón, pero es que es una asamblea, es que luego acá afuera se considera que el gobierno es el que tiene que decir, ¿verdad? es el que tiene que eh, mandar, ¿no? Y no ah, en las comunidades se ve diferente, pues ¿verdad? está la asamblea que es el eh, la máxima Autoridad, autoridad se puede decir y a quien proponen que lleve el cargo de ser gobernador en la comunidad o ser este el líder ajá que le dan el cargo pues de tener la representación de la comunidad este no se va a mandar por sí solo este tiene que este considerar a, a todo toda la asamblea todos los miembros de la comunidad eh, de una asamblea y este es el, la que le va a mandatar a él qué tiene que hacer si ¿Sí, sí se hace sí es así en las no comunidades sí. sí en las comunidades ¿Qué sí qué pasa cuando alguien quiere romper lo quitan ¿Sí? sí lo quitan y la misma asamblea propone a otra persona ¿no? cómo ganar eh, este movimiento eh, la credibilidad ante el resto de la población ante todos los mexicanos cómo se gana la credibilidad pues um, al interior de las comunidades pues ya se está viviendo verdad la organización propia este el mandar obedeciendo ¿no? eh, eh, al resto de la sociedad este pues esta nueva iniciativa que hemos este, dado a conocer que se va a llevar a cabo, eh, la idea es eh, e ir llevando la palabra a los diferentes pueblos o comunidades indígenas que no han estado pero que están. Este, de que es importante esta organización misma entre comunidades entre pueblos la relación que se llevaría con la gente de la ciudad que también este ve con buenos ojos este que será proyecto que nos hemos este, propuesto a llevar a cabo. Y, y déjame preguntarte, porque para poder lograr esa unión de estas comunidades vas a tener que hacer un recorrido por toda la República Mexicana. Vamos, ¿tienes puntos eh, que sean más importantes para este Consejo o es simplemente recorrer de norte a sur? Eh, ahorita no. Podría decirles con exactitud esos datos, pero sí la intención recorrer todo el país, este, visitando desde comunidades indígenas y personas de la ciudad que quieran escuchar la palabra y que sobre todo escuchen el, el este, proyecto que nos hemos este, propuesto realizar en este próximo 2018. Hay miedo de recorrer. Eh, estos rincones de nuestro país, las comunidades, por el tema de violencia que estamos viviendo, pues sí hay un poco porque, pues, eh, pero eh, estamos lo, lo estamos viviendo día con día y pues este sí lo hemos pensado. Pero pensamos que es importante dar ese paso y este y, y ahora sí que estamos preparados para lo que pueda pasar, no tanto que vamos a llevar armamento, más bien nuestra alma va a ser la palabra, ¿verdad? Y yo pienso que las mismas comunidades hermanas van a irse integrando o van a ir participando de esa seguridad de, para dar ese recorrido, porque no iríamos. Eh, Claro, que iría al Consejo Indígena de Gobierno junto conmigo, pero yo pienso que va a haber más gente que va a integrarse, a participar en este recorrido que se dará por el país. ¿no? ¿Con qué argumentos vas a llegar a cada rincón de, de nuestro país para convencer que tú eres una eh, buena propuesta para lo que necesita nuestro país? Pues. Eh, yo pienso que el principal argumento es que estamos viviendo un estado ya así de, de, de muerte. Se puede decir en las comunidades que hay mucha violencia, eh, cada vez hay más pobreza, este todo el saqueo que está pasando en las comunidades de los recursos naturales, de los minerales, de imposición de algunos programas muy ajenos a la comunidad que no favorecen en nada y al contrario dividen o traen enfermedad. Entonces no es que vamos a llevar algo ya, un discurso inventado, sino que es la misma situación que se está viviendo en las comunidades y sobre todo la misma gente de las comunidades es la que va a hablar y va a decir, ¿verdad? Y mencionabas hace un momento, no es que llevemos armas, vamos, si el ejército eh, zapatista de Liberación Nacional ha sido precisamente un grupo armado y que está participando de dentro de este eh, nuevo eh, consejo cómo cómo se puede ir armado <laughs> y cómo decirle por ejemplo en el aspecto de la participación democrática vamos haciéndolo sin armas este es difícil de, de decir verdad tal vez pero ellos han participado en el Congreso Nacional Indígena como un pueblo más como una comunidad más ya y a pesar de que ellos tuvieron que irse por este camino, porque ellos mismos explican y han explicado por años que no les quedó otra, ¿verdad?, más que agarrar ese camino, eh, nos invitan a que nosotros lo hagamos de manera pacífica, ¿verdad?, que ellos no van a participar, o sea, no van a andar ahí con nosotros, eh, va a ser gente de las comunidades las que. Eh, Tal vez no sea allá en Chiapas, ellos sabrán cómo se van a organizar. Yo lo que hablo es del Congreso Nacional Indígena, que son de todo México y que ellos de Chiapas han estado participando como un pueblo más como todos los demás. ¿no? Lo que sí es seguro es que, y bueno Mayra ha insistido obviamente en esta pregunta, serás la candidata de este eh, grupo de, de estos pueblos indígenas para el 2018. Pues sí, se oye medio raro, pero bueno, este, yo vocera, pues voy a ser vocera, y pues claro, como todo el Consejo Indígena de Gobierno no se puede registrar, porque no hay ahorita así que, que se registren en grupos, entonces eh, tiene que ser una persona y pues va a caer en, en mi persona, ¿verdad? Por eso me nombran su vocera, y este. De hecho, y mira, hay que recabar, eh, hay que recabar firmas en este proceso. Solo si irá a la comunidad indígena o a la población en general, le vas a pedir la ayuda de, oye, súmate a este proyecto. Pues como dentro del Congreso Nacional Indígena están participando de todo México, entonces. Eh, tienen que ser 17 estados o sea firmas de 17 estados y creo que tiene que ser de manera equitativa Este, yo creo que ya en su momento que sean los tiempos este, se van a, a recabar y yo pienso que si sí se alcanzan a cubrir este, como les repito eh, hay gente pues en todo en, en todo, todo el país, país sí. que serás una candidata independiente por obvias razones en el sentido estrictamente político, ¿qué, qué tanto eh, conoces estos reglamentos de la política mexicana, el Instituto Nacional Electoral? Sus exigencias y su comportamiento en cuanto a los procesos legislativos, en los procesos electorales. ¿Qué tal, eh, Marichu? Y si después de la pausa nos platicas este tema que nos estaba preguntando eh, Trini, vamos ya a la pausa y le invitamos a que se quede con nosotros. Seguimos aquí en Revista Jalisco, platicando aquí en Tuxpan Jalisco con María de Jesús. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Pues continuamos precisamente eh, eh, con la charla con Maricho y Patricio y la pregunta es, ¿qué tanto conoce el sistema electoral político de, de nuestra nación? El INE. Claro, porque ellos siempre han tenido un autogobierno, lo desconocen y ahora se está sumando porque sabe que no hay otro, otro medio para poder defender los pueblos indígenas, los ríos, los animales, las plantas, como lo dijo, y la misma población, ¿no? Los eh, hombres y mujeres que están matando literal en estas zonas. Y también le preguntamos cuando surgió el nombre de María de Jesús, hubo muchas descalificaciones, sí. por supuesto, eh, de Andrés Manuel López Obrador, y le preguntamos eh, qué opinaba, si era parte de una estrategia del PRI eh, para el 2018 y para parece, disminuir sí? votos a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y también Platicamos sobre su, su vida diaria. Dice pues, que no ha cambiado nada, ¿no? Todavía. Toda, todavía, ahorita sí. sigue levantándose temprano para mandar a los hijos a, a la escuela. Uh -huh. Muy tranquila se, se ve, como que no ha, creo que no ha dimensionado lo que le espera, ¿no? Una vez que salga a recabarle uh -huh. esas firmas. De hecho lo dijo, ¿no? No voy por la presidencia de la República. Voy para que los pueblos indígenas tengan una representación ahí, en su lugar de juego, ¿no? Uh -huh. Entonces... Vamos a ver cómo le va precisamente. Seguimos escuchando Marichuy. Continuamos platicando con María de Jesús Patricio y nos quedamos precisamente con la pregunta de eh, qué tan identificados están en esos nuevos procesos políticos que tendrán ellos que eh, pues enfrentar o respetar precisamente ante el Instituto Nacional Electoral, porque bueno todos sus procesos han sido con una este, forma de gobierno muy muy única, muy auténtica. Uh -huh. Bueno, pues esta vez este, que hemos decidido participar porque pues nosotros no creemos mucho ya en los partidos ni en, en este proceso que se lleva periodo tras periodo porque hemos visto la respuesta que hay pues de los que están allá arriba y en los partidos y deciden y quitan y ponen pero no 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 hay una respuesta clara hacia la gente pues. entonces hoy vamos a usar esas herramientas que tienen ellos no tanto para ser parte eh, así como ellos sino que muy al estilo de los pueblos y se van a usar esas mismas herramientas porque este, pues son las que han eh, como les dije, destruido, pues acá abajo al pueblo, a la gente. Entonces, este, el participar ahí es, eh, como dicen los que están en el Congreso Nacional Indígena, para arruinarles esa fiesta, pues que ellos eh, hacen y deshacen, y, y bueno, ahora va a ser la participación nuestra. No con miras a tener votos y llegar a estar en el poder y tener un cargo ahí este a nivel nacional. y ya no, más bien nuestras miras son organizativas. ¿verdad? de que vamos a usar eso, sí, pero para lograr lo que queremos lograr la organización misma de los pueblos indígenas, la organización misma con grupos de la ciudad, gente que también ya está cansada de que no hay una respuesta clara por parte de los que han gobernado este país y sobre todo el capitalismo que cada vez está destruyendo todo. Entonces es usar como este espacio, sí le vamos a entrar ahí, pero va a ser de manera como los pueblos indígenas lo lo diga. Hay figuras importantes para el 2018, Andrés Manuel López Obrador, a quien no le gustó eh, tu nombramiento, señala que le quieren hacer el caldo gordo a otro partido. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que sobre la marcha vamos a ir avanzando y vamos a ir caminando porque pues, no surge la propuesta para apoyar a alguien o apoyar a otro, sino es la organización misma de los pueblos de que ya no le encuentran por dónde, ¿verdad? de que da lo mismo uno a otro y este pues tiene que surgir algo nuevo desde, los, desde abajo, pues como digo, de la gente que... Que, que es la que está sufriendo, la que está llevando a cabo todo lo que este, los ricos de, de, de México y de otros eh, países que son, que se agrupan y se ponen de acuerdo de qué manera más este, seguir saqueando la nación, explotando al más débil. Entonces tiene que surgir algo nuevo desde abajo. Y claro que para eh, 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 eso no se entiende tal vez o no lo quieren entender este, los que siempre han estado decidiendo por todos va entonces pues sobre la marcha nos va a ir diciendo eh, aclarando muchas cosas como las que me están preguntando ¿verdad? el liderazgo está en una mujer crees que la mujer debe participar en la vida política del país desde los pueblos indígenas es que en este proyecto que ha mm, em, iniciado desde los pueblos está la presencia de la mujer también, que en ese proceso de reivindicación o reconstrucción de todo esto que está tan dañado, tiene que ir caminando también la mujer a la paz, a la par pues junto con, con el hombre, que es tarea de todos y no solamente de los hombres. Pero costó mucho trabajo, costaron muchos años. Pues sí, sí, este han costado muchos años de, de, de ir este eh, trabajando, pero creo que ha valido la pena, pues este ahí están los pueblos, las comunidades y ¿sí? junto con las mujeres, niños, ¿no? porque tendrán que eh, enfrentar no, so, no solamente la violencia contra la mujer, que esto es en todas las clases sociales, sino que también la violencia política contra las mujeres, que es otro tema también. Eh, ¿Cómo podrás eh, por ahí esquivar estos golpes como, como mujer que eres? No, pues yo pienso que como no voy a ser yo sola, va a ser todo el Consejo Indígena de Gobierno, pues ahí también hay más mujeres y yo pienso que si hacemos equipo con más, no se va a sentir. Esto de todas maneras se tiene que dar y no nos tiene que paralizar lo que digan o no, no digan. Tenemos que continuar con este proyecto de... Que nos hemos propuesto. ¿verdad? María de Jesús, Patricio, gracias por recibirnos aquí en Tuxpan y al pendiente de lo que realicen de hoy en adelante. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes y por tomar en cuenta también este, eh, de esta manera el, el sentir de los pueblos indígenas, ¿verdad? y que estarás haciendo recorrido por todo el sí país. sí entonces para la gente que quiere conocer esta propuesta que esté pendiente ojo no es exclusiva de los pueblos indígenas no no es, eh, es fue iniciativa sí, de los pueblos pero es para todos de ahí vamos a ir reconstruyendo todo Bien, gracias Marichuy continuamos la verdad que tuvimos una estancia en Tuxpan muy agradable eh, María de Jesús Patricio sin duda es una mujer eh, auténtica completamente, una mujer que no sabe de estas presiones políticas. Eh, bien lo dijo ella, no voy a la presidencia de la República porque sé que la primera participación pues, obviamente no, no es el objetivo y quizás no alcanzaría a, a, a tener los votos suficientes para esto. Eh, pero sí trae un, una finalidad que es unir a todos los pueblos indígenas que se escuche su voz ahí, en el Senado, ahí, en la Cámara de Diputados, y de esta forma eh, realizar políticas públicas a favor del de medio ambiente, a favor de sus zonas naturales, dejar de ser saqueados con toda su riqueza natural, su zona geográfica, de dejar de ser desalojados. Y nosotros aquí en el estado de Jalisco lo hemos vivido, eh, líderes de grupos indígenas eh, asesinados. Eh, cuando sabemos precisamente que durante muchos años han tenido una lucha por salvaguardar sus espacios, su cultura, de tal forma que, ¿a dónde va a llegar María Jesús, eh, Patricio? Pues la verdad no, no lo sabemos, ¿no? Pero es una propuesta para aquellos que están a favor de eh, defender nuestro, nuestro espacio. ¿no? Y tuvimos otra charla que la próxima semana se la estaremos presentando, donde nos platicó de lo que ha hecho por muchos años que es la medicina tradicional, porque tiene su consultorio muy cerquita de, de donde ella vive, atiende ahí a los pobladores de Tuxpan, algo que aprendió de también mujeres importantes en su vida, su tía y su abuela, y también costumbres de ahí de Tuxpan que nos enteramos, por ejemplo, ahí en la estación del ferrocarril. Unos taquitos, mira, si me hizo agua la boca. Muy Los bien. taquitos de la estación que tuvimos la oportunidad de ahí comer con ella, ¿no? Así es, nos tomamos fotografías con el propietario del negocio. Hay varios negocios de estos y María de Jesús Patricio nos recomendó eso, nos dijo, vamos aquí. Y ella este, fue a comer con nosotros. Uh -huh. Ahí platicamos de una forma mucho más relajada. Y comiendo tacos, por supuesto. Así que no se pierda esta entrevista en una emisión más adelante de Revista Jalisco. Mientras tanto, el día de mañana lo esperamos, como siempre, en punto de las 9 de la mañana para que nos acompañe en dos horas. ¿no? Así es, ¿no? mañana lo esperamos y a ti te vemos en la noche. Las noticias. Yo le espero en punto de las 8 de la noche. noticias, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vemos. Mayra, Hasta mañana. Ahí te vemos en la noche. Hasta mañana.